Oye, ¿y el Monterrey? ¿Y el Monterrey, tú que les dije, no suelten al profe? Bola de tercos, les dije, no suelten al profe, el profe es bueno, el profe ya la lleva, ya la agarró. ¿Eh? No más con el puro himno, Chihuahua. El profe piensa más que los otros dos, ya la había agarrado. Que había tres jugadores que dicen que no les gustaba la línea de cinco, que porque no la sabían jugar. Oye, ¿a qué jugadores contrata el Monterrey? Jugadores que no saben jugar la línea de cinco, por favor, por favor. ¿Cómo puede venir el América cambiando el estilo de juego? Ni siquiera fue. Si ha venido el América al estilo de Miguel Herrera, les meten 15, ¿eh? Pero vinieron al estilo de este hombre que ya los hace jugar cortito, ya los agrupó para que jueguen cerca, ¿verdad? Y así les metieron dos goles. Y dicen que el portero es el que salió como héroe, al estilo Vucetich. Así era Vucetich. Cada partido, ¿quién es el héroe? El portero. El portero, ¿verdad? ¿Quién es el asistente de Vucetich? Barra. Ya lo está formando al estilo Vucetich. Está jugando al estilo del Buce. Por entonces seguro que no dejan meter la mano a Pepe Treviño. Por más que me digan, si le dejaran meter la mano a Pepe Treviño, no pasa eso que pasó el sábado pasado. ¿Y qué pasó el sábado pasado? Bueno, yo no sé, yo no vi el partido. Yo andaba chiveando de tal manera que los que vieron el partido sufrieron 2-0. El América, a 2-1, pues como sea. El América, dale, hijo. En México, dice César Arturo, a darle. Arranca el partido, el América. Argentinos, jugar de espaldas al arco, pero es lo que presenta Barra. Así es, Omar Arellano recupera una pelota en medio campo, va al frente con Neri. Neri cambia el juego, bien en la llegada por la punta de la derecha. El centro, el tiro, buscando el primer poste. La pelota, Osvaldito. El centro tendido, la pelota que Bui intenta en una chilena. Eric Pimentel, el balón se va por encima del marco de Jonathan Orozco, Roberto de Jesús. Y Monterrey no sabe qué hacer. Así es, va el centro, viene con el remate de cabeza. Cerca, Luis Gabriel Rey. Está Lucas Silva. Abriendo para Nery Cardoso por el sector de la derecha, ya tiene la pelota y le dejaron de taloncito, bonita la pelota, era una jugada vistosa, toca de talón Nery Cardoso para Lucas Silva, antes de llegar a la media luna, pero Lucas Silva no le puede conectar, ahora ya en las jugadas modernas. El centro viene con el remate de cabeza por encima. Lucas Silva alcanza a conectar la pelota, pero su cabezazo sale por encima del marco de Moisés Muñoz. Ya está tirándose un poquito más el América a ser un equipo reservado. Va con esta pelota que se mete al área. Omar Arellano manda el centro. A las manos de Moy Muñoz. Así es, avanza el Monterrey, atacan tres, defienden tres, filtran bien la pelota dentro del área. Lucas Silva regresa al centro, el balón queda a la deriva, con el tiro por parte de Chelito Delgado, la pelota se estrella en el topo Valenzuela y consigue el saque de esquina. Monterrey, pero viene ya la línea de medio campo con la marca para recuperar la pelota, pero la pelea de manera perfecta Zavala y recupera la pandilla. Por la punta de la izquierda la tiene Zavala, deja ahí con el Chelito, entre cuatro Chelito. Busca el disparo, pero después le salió un conejito inocente a las manos de Moy Muñoz. Osvaldo la pone cortita, pelota peinada y después el remate, gol. En la primer palo, pero Pimentel llega y empuja la pelota al fondo de las mallas para poner
adelante al cuadro de las Águilas. Minuto 35 del primer tiempo. El Águila da el primer picotazo. Le permite la llegada a Severo. Tres cuartos de cancha. Zavala con el tiro por encima, por un lado. Buscaba colocar al ángulo a mano derecha del arquero, pero el balón se abre y se va a un costado del marco. Claro. Las trayectorias para empezar a jalar las marcas. Bueno, ya la pelota va por los aires. El árbitro dice que terminan los primeros 45 minutos. ¿Sabe cuántas veces ha perdido el Monterrey en el Tecnológico en los torneos cortos? 67. Y con el partido que acaba de perder, 68. La pregunta es, ¿llegará a 100 antes de que tumben el estadio? ¿No llegará a 100 antes de que tumben el estadio? No se pierda Fútbol al Día, que le va a informar atentamente de todo lo que acontece alrededor de este récord. ¡Una pausa! Y retornamos. Jornada 9 del fútbol mexicano, el equipo visitante, las Águilas del América, con 3 derrotas consecutivas, llegaba al Estadio Tecnológico a tratar de retomar el vuelo y sacar los 3 puntos. Por otro lado, el equipo local, los Rayados de Monterrey, dirigidos por el profe Barra, buscaban apenas sumar su segundo triunfo consecutivo en el torneo. Si bien es cierto, un partido que pintaba atractivo, en casa, el favorito, el de azul y blanco. Pues lo veo un poco difícil, pero yo tengo fe en mi equipo y sé que el día de hoy nos vamos a quedar con el resultado. Pues la verdad, cerrado por lo que vienen desarrollando los dos equipos. América se me hace que no quiere volver a perder, Rayados le falta. Nos acaba de ver durante ya 7 partidos, esperemos que hoy pues resurja un poquito y esa ambición de ganar y salir adelante como nos tenía acostumbrado, ¿no? Una tarde-noche perfecta para el juego de pelota. La gente, como siempre, como cada 15 días, dándose cita a este Estadio Tecnológico, antes, muy antes, llamado Palacio de Bellas Artes. La raza haciendo todo lo posible para que su auto luciera 100% rayado. Ódiame más, nunca serás tan grande como yo. La niña que le gusta sentirse mareada. El Chiva perdido, yo diría muy perdido. Y en esta tarde me llegaron a la mente 2 preguntas. La primera, ¿en dónde? Que alguien nos diga, ¿en dónde quedaron los perros? La segunda, ¿quién trae la ropa más ajustada? ¿Esta linda edecán o este aficionado rayado? A la raza del América no los dejaron entrar con sus coloridos tambores y a los aficionados rayados de la zona de general no los dejaban entrar a menos que se quitaran sus cinturones. Y este hizo su agosto, se cuidan cintos a 10 pesos. Cabe mencionar que fue denigrante el chequeo que se le hacía a las mujeres antes de entrar al estadio. Se me hace una medida precautoria, hay que prevenir, hay que disminuir riesgos. Yo creo que es una buena medida, no obstante que a lo mejor no aplica para todos, pero tenemos que apegar una disciplina, una estrategia del área de seguridad. Lo traía y fui, me lo dejé ahorita el coche. Don Teofilito, en friega, tomando fotos a las edecanes, tiene que sacarle provecho a su nueva cámara. La novia enamorada, soportando todo, él texteando muy a gusto, ella esperando con paciencia. Entramos al estadio y los alegres compadres que ya andaban bien ahogados dieron su punto de vista del duelo a iniciar. El partido gana el América 2-0, facilísimo. No, 2-0 no, pero unos 4-0. 5 de una vez. Bueno, échale propina, sí, 5-0. 5-0, está bien, carnal. Monterrey, no, así está bien, 5-0. No trae nada en Monterrey, mira, nada más. Jamás. Un equipo mediocre totalmente. Por eso viajamos desde México. Yo soy de aquí, él es de aquí de Monterrey, yo soy de México. Lo que tenemos una duda, ¿por qué el boleto está tan caro cuando el estadio está vacío? Mira nomás, me costó 700 pesos. Y está vacío enfrente. Cuando vayan a México, yo se los disparo. Esta es la mejor afición de México. Yo no soy acá, regio. Ya
viendo bien a la porra del América, nos dimos cuenta que a ellos sí los dejaron entrar con sus cinturones bien puestos. Pues, ¿qué pasó ahí? En el primer tiempo, todos atentos. Ya sabes, los cinco sentidos puestos en el juego y el primer gol del visitante. Mientras tanto, Luis Miguel, Salvador y Caixinha platicando. ¿De qué? No lo sabemos, pero todos dejamos volar la imaginación. En el segundo tiempo, emociones y el tanto del empate. Después, el América, los chilangos, hicieron la maldad y marcaron el gol del gané. Ahora, ¿de quién es la culpa si ya no está el profe Cruz? Bueno, no es momento de buscar culpables y démosle un aplauso y un reconocimiento al portero Jonathan Orozco, que sin él esto hubiera sido una goliza. Para Fútbol al Día, Alfredo Vázquez. Oye, pone la última escena del bebé donde está haciéndole así le está haciendo daño. Cámbiale la camiseta, póngale una amarilla con azul para que se acostumbre desde el principio de su vida. La última escena. No, ¿a poco vas a pasar todo? No, la última. Esa. Mira qué bonito niño, como para que lo estén llevando por el camino equivocado. Tigre, eres tigre, acuérdate de mí, vas a ser tigre. Y cuando el tigre levante, tú vas a ser el mejor porrista de Tigres. Mira de atrás el muchacho que lo está diciendo, tigres, 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 eres tigre. ¡Ánimo, señor! Una pausa comercial y retornamos. El momento de la hecatombe en el tecnológico. El momento del dolor. Porque el Monterrey pagó por jugar al estilo Vucetich. Toca la pelota Lucas Silva y también Neri Cardoso, círculo de la cancha, inicia el segundo tiempo, y toca la pelota el Cholo, en el primer cuarto de juego, por la derecha y pegada a la banda aparece Severo Mensado, que dio ese cabezazo hacia atrás, pelota en el pico del área, sector de la derecha, la tiene Zavala, viene con el centro, llega el remate, pasa por encima, ya casi cantaba Cori Ciordia, el primero del equipo de Monterrey, Morelo, la manda por encima del arco. Monterrey, viene Zavala con el centro para Morelo, rechace defensivo, la pelota queda en el pico del área, sector de la derecha, la sigue teniendo Zavala, abre hacia la derecha para Neri, Neri la tiene, Neri viene con el centro, pasado segundo palo, no llega el remate, antes que buena barrida, de parte de Pimentel, Roberto Hernández Barossi, ahora para que venga el centro de Osorio, pelota en tres cuartos de cancha, la tiene Lucas Silva, la deja Silva hacia el sector de la derecha, pico del área, viene con el servicio Severo Mesa, la línea final, Severo viene con el centro, Severo segundo palo, llega el remate. Falló Morelo, me parece. El que remató fue Morelo. Lucas Silva, tú estás más cerca, Barossi, la pelota pasa hacia un costado. Morelo, el que remata es Morelo, pero tenía mejor perfil Lucas Silva, que venía de frente y Morelo iba retrocediendo. Termina rematando el colombiano, pero remata por la pared exterior de la portería. Aquí mira toda velocidad del América, Arellano perdió la pelota. Si se convierte en gol, no lo creo. Aquí viene el centro, el remate y la tiene Jonathan en la línea de meta. Fue Jiménez, pelota de pierna izquierda dentro del área chica y se acaba de salvar el equipo de Monterrey. Fuera de
lugar de Morelos cuando salía rápido el equipo de Rayados. Poeta Garza. Que amonece el que se dejó caer del América. Pelota por la izquierda, la tira Rubén Sambueza. Rubén toca hacia atrás. Osvaldito de primera intención le está dejando para que Paul venga con el centro. El remate. Jonathan la saca. ¡Qué bárbara! Atajada de Copa del Mundo. Le han rematado 12 en el área chica. Ahora Luis Gabriel Rey con los pies. La manda córner, Poeta. Es que nos vamos al nuevo estadio. Pelota que viene con Sambueza. Llega el remate y Jonathan la saca. Fue todos, Molina. Todos nos rematan de cabeza. Ahora Molina, el segundo palo, y Jonathan la saca. Ya era para que estuviéramos perdiendo 4-0. ¿Cuál es Jordia? Sí. Lucas, tres cuartos de cancha para Neri. Neri con Chelito. Vamos, Chelito, Chelito. Haga una, Chelito. Chelito de pierna izquierda, le pega, le rebota. Llega Morelos, remate, gol. Del Chelito, ¿verdad? Alguien la desvía en el camino, llega, remata en el área chica, la pone en el ángulo 1-1 y voy a pagar la cena de todos. ¡Qué rico! ¡Sí, señor! ¡Así da gusto perder! Exactamente, fue Aguilar, bien, Juan Isiordia. Pelota sobre Mancho Pelá, llega el remate. ¡Palo! ¡Remate! Se le acabó. Se le acabó a Lucas Silva los reflejos, los recursos. Izquierdo Moisés Muñoz y después le tenía para derecha en el segundo. Ganábamos el partido. El centro derecha, Chelito la tiene, Chelito fuera del área, Chelito puntea la pelota, Chelito la gana, le caen los ladrones, llega Neri Cardoso, la gana Neri, remate pierna derecha, le escupe Muñoz, de atrás llegaba a CR 16, se barre la bomba, la tiene la bomba y la pelota será para el equipo del América. Pelota larga, cuidado, larga, Paul Aguilar dentro del área, la tiene Paul, Paul la tiene, Paul remata, gol del América. Paul Aguilar, se sacó la marca, centro retrasado, llega Rubén Sambueza, remate en el área chica, y el gol que tenía aquí Lucas Silva, nos lo acaban de embocar en nuestra portería, estamos perdiendo el partido, y si empatamos sería un milagro, Poeta Garza. Por el centro, va a venir a cobrar Chelito Delgado, aquí viene el centro, llega el remate de Jonathan Orozco, en la media vuelta, y se queda con ella Moisés Muñoz en una chilena. También a toda velocidad, vámonos todos, suban muchachos, vámonos todos hacia el frente. La tiene ahora por el sector de la izquierda, viene el servicio de Morelos, el remate, gol. No puedes, la vi dentro, condición totalmente, todos la vimos adentro. Centro para bárbaro, para la bomba, remate de cabeza, sale Moisés Muñoz, se bombea, se vuela. No salen las jugadas, acabó, que normalmente antes sí salían, y se acaba el partido, gana el América. Mira tan clara.